Primero que todo, en cuanto a la rivalidad que se ha presentado, es lamentable porque somos países hermanos, tenemos muchísimo en común y qué bonito fuera que pudiéramos vivirnos este proceso con más cariño, con más amor, respetando el proceso de cada una de las mises, respetando cada país y lo bonito y las cualidades que tienen, sino que aquí lo que hacen muchas personas es que ni siquiera somos las mises las que lo hacemos, sino que las personas crean esa rivalidad y se crea un ambiente pesado como entre los dos países o entre las candidatas cuando ni siquiera nosotras lo tenemos. Para mí Amanda es una mujer maravillosa, está haciendo un papel increíble, la admiro muchísimo como mujer, como reina con todo lo que está haciendo y de verdad lo siento de corazón. Me gustaría que las personas pudieran también como generar ese respeto hacia ella y también de Venezuela hacia Colombia, porque es una rivalidad constante y no debería ser así. Esto es un proceso que da alegría, esto es cultural, esto es tradición, esto es algo que nos llena el corazón a todos los que nos gusta el mundo de los reinados. Entonces, ¿por qué lo hacemos de pronto tan difícil y no lo hacemos mejor? Algo que podamos disfrutar cada vez más. De verdad que yo trato de exaltar cada cosa que hacen cada una de las candidatas que voy conociendo, porque sé que es un proceso difícil, porque nos estamos exponiendo a algo, porque estamos hablando con toda la responsabilidad, con el orgullo de representar a María Fer. perfecto. Bueno, tú lo has mencionado, porque Voices Across the Universe nace precisamente con esa misión de romper ese paradigma de que entre las candidatas tiene que haber rivalidad. Nosotras lo hemos demostrado incluso, no solamente con estos proyectos, también tenemos un grupo de WhatsApp que creó Miss Indonesia y de verdad que ahora conversar con cada una de ellas es diferente. Yo cuando hablo con ellas en Voices Across the Universe, las empiezo a sentir cercanas, hermanas, amigas y ellas me lo hacen saber, me lo agradecen muchísimo y yo les agradezco inmensamente a ellas por contribuir al proyecto, por aceptar y que les guste la idea y que podamos intercambiar de nuestras experiencias, de nuestras culturas, de cómo estamos viviendo esta participación, esta preparación rumbo a Miss Universo. Y es un proyecto muy bonito que me ha permitido cambiar ese switch, que no lo tuve en el Miss Venezuela y eso fue lo que me gustó, porque éramos todas muy unidas y yo quise implementar esa misma relación o empezar a crear esa misma relación también con mis compañeras ahora rumbo a Miss Universo. Y en cuanto a las que puedan estar más preparadas, de verdad que he visto mujeres tan hermosas y tan preparadas y todas con un toque tan particular que sería difícil decirte ahorita, mira, solamente ella está preparada o yo siento que ella es mi rival. Y lo más importante es que ese no es el enfoque. O sea, el enfoque es que mi única rival sea yo misma porque es a quien tengo que superar día a día y estoy enfocada en mi preparación, en que la Amanda que vaya a Miss Universo sea una Amanda muchísimo mejor que la Amanda del Miss Venezuela, ¿no? Entonces,